¿Qué nos dice que le seguimos en esto que es Shining Force 2? El sello antiguo. Ahora vamos a salvar a la princesa antes de que le pase algo. Y es sacrificada. Como ven, tenemos a nuestro amigo Dragoon. Le puse así por el dragón de Beyblade, por si no sabían. O no había quedado muy en claro. Pues si es por el dragón de Beyblade, que tenía una bestia beat adentro del circulito, eso es un spoiler. Se llamaba Dragoon y tenía también a su camarada que se llamaba Drancer. Drancer y Drasil. Drasil era el de Max, que era un Beyblade muy, muy defensivo. Y salvaba a sus amigos. También teníamos a Drigger, que era el gato, que era de viento. Y el dragón era de... No, el Drancer era de fuego, dragón de viento y Drasil de agua y Drigger de trueno. Ellos eran los cuatro bestias beat, que si lo piensan bien son las cuatro bestias sagradas de la mitología, creo que japonesa, no me acuerdo muy bien. Pero son unas bestias sagradas. Hijos de su madre. Uy, pensé que le quitaba más. Ok, hay que enfocarnos en esto porque el combate está poniendo muy duro y yo aquí papando moscas. Tenemos que salvar a la princesa porque pues es una princesa. O sea, ocupan ser rescatadas. Ahora vamos a utilizar el poder del fuego. Utilizar el más poderoso, pero aún quedan varios enemigos. ¿Qué es? ¿Humo oscuro? ¿Por qué todos van contra Slate? Y si le quitó bastante. Wingardium Leviosa. ¡Ja! Es Leviosa. Ya valió verdura. Pues ni Pedro. Slate podrá seguir en el combate. Al cabo que ni lo ocupamos, ¿verdad? ¿Ja? Hacer como pega este dragón. ¡Dragón! Pues no es la gran cosa, pero quito algo de vida. Debe haberme fijado si tiene magia o algo así. A ver si lo puede matar. No, viejo, no te quedaste lenta. Vamos, Cassim, derrótalo. ¡Oh! Excelente. Debemos derrotado. Vamos a acabar con este de aquí. Y ya está. Ay, pensé que iba a atacar a Sara. Está bien, mientras no ataques a Sara todo está bien. Oh, lo esquivó. Yo pensé que gracias a los puntos que le había quitado a Dragoon lo iba a poder matar, pero no. Muy bien, está bien. Voy a llamar la atención para que todos vengan para acá, ahora. Aquí veo uno que le faltaban tres, ¿no? Bueno, vamos a meter ese de aquí.
¡Muy bien! Excelente dragón. Dragón tortuga. Vamos a ver qué tan bueno eres aguantando golpes. Eres una tortuga, debes tener buena defensa. Ya que solo tienes 7 de vida. Lo bueno solo la matas de un solo golpe. Pero qué tal con el ataque de este caballero. Ok, qué bueno. Vamos a subirle cura a Cassian. Porque es mi favorito. Recuerden que tengo que decir que Cassian es mi favorito por lo menos una vez a la semana, es decir, una vez al cada video. ¡Arde en el infierno, maldito! Los he matado a los dos. Ah, ¿no? Sobrevivió. Estoy haciendo esta batalla lo más rápido que puedo. Lo más rápido, así. ¡Pum, pum, pum! ¡Hit! Espadachín de nivel 8. No puede ser. ¡Oh, bien! ¡Sara, lo esquivaste! Excelente, excelente. ¡Ya! ¿Va a subir de nivel? No. Ya no suben tanto, ahora suben de nivel 28. De nivel 28. Ahora suben 28 de niveles. 28 puntos, de hecho subían como 49, la mitad. Ah, no, bueno. Ni modo. Se nos fue vivo. Sube de nivel ahora, Chesta. Manchester. ¿Cuántos quedan? El fantasma. Quedan 4. Nosotros somos valientes y vamos a derrotarlos de un solo golpe. Uy, pues son más duros de lo que yo pensaba. En chinga se vio contra mí. Pues muy bien, vamos a atacarlo de poco a poco. Si le quita 8, sí le da más fuerte de lo que yo pensaba. Vamos a pegarle al clérigo para que no los cure. De por sí me cuesta vencerlos para que el clérigo los esté subiendo la vida, pues no. Mejor que se lo gaste en sí mismo. En chinga se va a venir. No es por ser cobarde, pero me voy a poner aquí. Y me voy a subir la vida. O sea, es por prevenir, es por prevenir, mira. Todo mundo se ve contra mí. No, pues váyanse contra mí todos de una vez. Pobre Ja, no puede pegar. Ese güey ataca dos veces. Y ahora ya no puede aplicar ningún hechizo. ¿Tú tienes un objeto por dar? Yeah.
¿Tú tienes vida, Chester? Bien, te doy de mi hierba curativa para que puedas pelear. Claro que no puede hacer ningún hechizo porque... Vamos a ver cuánto le quito. ¡Hechizo de fuego! Muy bien, parece que es débil a los hechizos de fuego. Así que si el otro viene, solo tenemos que atacarlo con hielo y... Con hielo. Con fuego y ya. Mientras no use magia, todo está bien. Ah, quiero ver también más quién es. Pues no me voy a quedar aquí esperando que llegue. Lo voy a atacar de una vez. Todo lo que tengo. Sí, ya para qué espero que llegue. Prefiero atacarlo. Me llegó un mensaje. Voy a atacarlo con todo. Pensé que iba a estar en problemas cuando vi que ese güey ya no... Tardaba mucho en morir, pero parece que lo he solucionado. ¡Hijo de tu madre! ¡Resístelo, resístelo! Lo que pensé que se iba a ir contra él. Pensé que se iba a ir en contra del Chester o del Kasim. Bueno, ahorita lo voy a poner rápidamente donde estábamos con la magia de la edición. Pero permítanse que es curarlos. Ya somos más fuertes y ya tenemos como la experiencia del combate. Sí, lo voy a salvar. Y nos teletransportaremos ahora. Una, dos. Ya. Bueno, aquí estamos donde lo habíamos dejado. Ya nomás queda el humo de aquí. Y los dos de acá. Que creo que de hecho había matado al peloncito ese, ¿no? Bueno. Creo que no. Así que ahí está. Vamos a dejar este aquí cerca de la Sara para que lo cure. Todos están más o menos bien. Tenemos a Sled que sobrevivió a las batallas. No quiero ir a enfrentarme directamente ahorita con esa... Con ese humo azul. Así que primero voy a acabar con esos que suben la vida. Tin, 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 tin. Lo único que puede pelear contra ese... Un oscuro es el casting con sus poderes de fuego. Ten, ten, ten. Kit espadachín número 33. ¡Usha! Así que así vamos a echarle ganitas. Uf. Dragón está subiendo muy rápido de nivel. Eso es bueno. Vamos a ver si Slay también puede dar un toque final aquí. La estocada de la muerte, le dicen. Bueno,
Bueno, me voy a subir a nivel 7. Ya no es el más débil del equipo. Ok, casi un loco. Oh, ya no puede hacer hechizos, maldición. Se me olvidaba que tenía la habilidad de evitar que lanzara, que lanzar hechizos. Voy a ver si no puedo lanzar hechizos. ¿O sí puedo? Ah, sí. Sí, es verdad, no puedo lanzar hechizos, pero me hicieron gastar el turno. Ting, ting. Resiste, Kasim. Yo te ayudaré. Shafuka zapapum. Hola, soy yo, la rata. No puedo hacer nada, por eso mejor me quedaré aquí. Te daré un poco de vida, mi camarada. Ya que casi es nuestra arma secreta. Oye, Sled sobrevivió, pensé que moriría. Vamos a curar a Sled. Creo que la magia en número de sanación 1 nos cura como hasta el 15 puntos. Vamos a equipar la que lanza de lejos. ¡Sha! Déjame lanzar un hechizo, maldición. Como yo soy el héroe, yo lo terminaré. ¡Wow! Él es el héroe de la película, se tiene que llevar la gloria. Sube al nivel 9. Ella es bien poderosa. ¿Y nadie murió? Galam, has perdido a tus súbditos. Ríndete ya. Oh, padrecito. Ja, 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 me levanté. No estaba muerto. No puedes escapar. Serás un rehén perfecto. Quédense donde está, no voy a morir. Ay, levántate, Gandalf. Princesa Elis, yo te salvaré. El rey Galam susurra un conjuro. Oye, ¿el rey es un mago también? Ah, no es el Galam, el malo. Padre, ¿y el pelonchas? Tranquilo, estoy bien. Eso era solo una advertencia. ¿Quieren más? Galam, dime una cosa. ¿Qué hay en esa torre? ¿Qué hay en el gran sello? Sí, por algo te pregunto. Pues dímelo. Pam, 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 pam. El rey Galam muestra la joya de la oscuridad. Voy a abrir la puerta al mundo de los demonios. Pues demonios. Si es la puerta de los demonios, adentro debe haber demonios. Aquí viene. Pero, ¿quién tiene la joya de la luz? Tengo un mal presentimiento. ¡Oye, este morro sí habla! Princesa Alice es absorbida por un tubo de luz. Están siendo abducidos. Hasta pronto, idiotas. Allá nos vemos. ¡Sálvala! ¡Sálvala ahora! Yo iré. Soy Kit. Sí, pero ¿cómo? Láncenme hacia los tubos.
Una, dos, tres. Quédate a coger la joya de la oscuridad. ¿Qué haces? No toques mi joya, quita tus manos de ella. Oh, qué valiente, me he mojado. Oh, no lo sueltes o caerás. La joya de Kit empieza a brillar. Pues tenemos la joya de la luz, ¿verdad? La joya de la oscuridad se adhiere al cuello de Kit. O sea que ya tengo la joya de la luz y la joya de la oscuridad en mi cuello. Eso no es normal. Las dos joyas quedan ligadas al cuello de... Sí, tengo las dos joyas. Tengo que volver por mi joya. ¡No! ¡Padre, ayúdame! Y se fueron. Ha desaparecido Elish. No hemos podido salvar a la princesa. Suspira. Pues ya qué. Kit, ¿cómo es que tienes las dos joyas? Pues iba caminando y se me pegaron en el cuello. ¿Así? Magia. Magia Pokémon. Oh no, hay que irnos. ¡Vámonos! Astral, ¿qué debemos hacer? No estoy seguro. ¡Hay que huir de aquí! ¡Se nos va a caer todo encima! ¡Vámonos! ¿Ah, se llevan al rey? Kid morirá si te quedas aquí. ¡Vámonos! ¡Ese voy! Ahí síguenos si me mandan a mí por enfrente. Ok, vámonos. Que todos son muy viejitos. Ya no saben, ya no recuerdan por qué camino vinieron. Ocupan que yo los guíe. Porque yo soy muy fuerte, muy guapo y muy Kit. Captain Eustacius Kit. Corre, 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 corre. Y aquí estaba Don Limón, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que ir? Terremoto más extraño, Kit. Tenemos que salir de aquí rápido. Pues sí, lo que quiero hacer, pero me detienes. Parece que todo el mundo está bien. Ajá, pero vámonos. Nomás me detienes con tus conversaciones inútiles. Majestad Astral, ¿están bien? Estábamos esperándoles. Han aparecido grietas en el suelo. Todo el mundo se ha subido a un barco para evitar. Ok, pues vamos al barco. ¡Oh, su madre! Ah, esos nobles caballeros. ¿Era por aquí? No, ¿por aquí pasaba? ¿Era por acá? Esos nobles caballeros dieron sus vidas para decirnos cómo escapar. Nunca los olvidaré, hermosos héroes sin nombre. Bueno, nunca es un mal momento para revisar por si hay objetos. Ok, ahora sí, vámonos. No, todavía no. Quiero ver quién está aquí. Ah, bueno, sí, vámonos ya. Para andar a las prisas. Sí, sí, vámonos. Ay, por favor, rey. Tranquilo, ¿no? Ve cómo están las cosas, tuve que ir a regresar.
Pues a donde sea, pero hay que picarle de aquí. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Mira, hay como una islita. Como tesorito. Entiende. Estuvo cerca. ¿Hasta la dónde vamos ahora? Yo creo que lo mejor sería el continente. ¿Usted qué opina, señor ministro? Creo que no tenemos elección. Decidido, ya vamos, Parmesia. Está bien orejona. Señor Astral, mire, ya se puede ver el continente. Vaya, eso sí que es navegar rápido, Vamos a estrellarnos. No hay mejor manera que de llegar a una isla que chocando. Claro que sí. Los detalles de Kranzkir han llegado a su nuevo hogar. Construimos una nueva Kranzkir aquí. El barco. Ajá. Desmontar en el barco y traer toda la madera que puedan. Vamos a destrozar el barco para construir nuestro nuevo hogar. Mire, está casi. ¿Kid, puedes coger aquel madero? ¿Cuál? Oh, este madero de aquí. Pues tú, güey. No podremos regresar a Grand Seal sin un barco. Sé que no queda nada de Grand Seal en la isla Grands, pero... Señor, alguien ha pedido ayuda. Sí, vamos a ir a los acantilados. Sí, me te veo dónde están los acantilados. Vamos a ir a los acantilados. ¿Quieres venir? Sígame toda la fuerza. Toda la Shining Force. Oh, mira, está herido. Tiene sangrecita. Ah, no, son sus muñequeras. Este es mi territorio, no tolero que nadie lo invada. Bueno, pero eso será para la siguiente ocasión. Vamos a dejar el video hasta aquí. Vamos a guardarlo y... Ah, mira, aquí está el padrecito. Espero les haya gustado. Recuerden dejar like, comentarse. Comentarse, qué guay. Dejar like, comentar, suscribirse y pues... Nos vemos en el próximo video. ¡Al ratos!